Muy buenas amigos, bienvenidos a Teleadictos especial, trágico adiós a Concha Velasco. Hoy tenemos que despedir a una de las grandes artistas de España que lo ha hecho todo en esta vida, teatro, cine, programas de televisión de éxito, incluso de los más memorables momentos yo creo que de la historia de este país. Y tenemos que decirle adiós porque deja la televisión ya para siempre. Hoy le da el turno a Alaska, que es la nueva presentadora de cine de barrio, una persona que ha dicho que admira y que le gusta porque es una persona muy diferente y muy querida por el público, cosa que es verdad. Y quien diga que Alaska no pinta nada en cine de barrio es que no la conoce. Y no lo digo yo, lo dice ella misma, ¿no? Su llegada a cine de barrio va a coincidir con una temporada en la que se van a emitir nuevas películas de los años 80 y 90. No ha sido cosa de Alaska, ha dejado muy claro en una entrevista. Ha sido cosa de los directores, que han decidido trastocar un poco el formato para actualizarlo. Y dice que solo tiene alabanzas para los predecesores que presentaban cine de barrio. De José Manuel Parada dice que fue el creador y digamos que fue la etapa de las meriendas con invitados de Gloria Bendita, que Carmen Sevilla enseñó la genialidad de su vida y sus anécdotas. Inés Ballester, Elena Sánchez también eran los rostros de la casa para el cine, ¿no? Pero que Concha Velasco sobre todo ha sido una persona con fundamento y que sabía hablar delante de los focos. Hoy tenemos que decir que empieza una nueva etapa de cine de barrio con Alaska, a la que le deseamos mucha suerte, pero también va a ser el adiós definitivo a Concha Velasco y a una etapa de nuestra historia sin duda alguna. ¿Vosotros qué pensáis de cine de barrio? ¿Qué pensáis de Concha Velasco? ¿Qué pensáis de Alaska? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao!